mensaje. 3:30 de la mañana. Salgo hacia el hospital de Afula. No sé explicarle lo que ni yo mismo comprendo todavía. Pero ¿qué presentimiento tienes? Me hace falta tu presentimiento. Corremos la autopista. 200 kilómetros por hora, como mis pensamientos. Mi corazón late a 100 pulsaciones por minuto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? El cenicero en el coche rebosa de colillas. Eso. A ella no le gustaba. Propongo mi ayuda a los enfermeros. Rehúsan educadamente. Se precipitan con la camilla hacia los cuidados intensivos. La muchedumbre que los rodea es imaginada. No puedo vivir con una madre a quien hablo y que no me responde. Con el tiempo pasará. ¿Cuánto tiempo hay que darle al tiempo para salvarla de su 0,04% de posibilidades de sobrevivir? Once de la mañana. El profesor Boris se me acerca. Nadie corre a ayudar a ese hombre formidable para sacarle el mensaje de la boca. Las 11 de la mañana. Las 7 de la mañana. Las 3:30 de la mañana. Las 3:30 de la tarde. Las 7 de la noche. Las 7:30 de la noche. Un cuarto de hora antes de las 7. Un cuarto de hora antes de las 9 de la noche. Un cuarto de hora antes de las 10 de la noche. Las 10 de la noche. ¿Tu padre se fue? Suena el móvil. No me doy prisa en responder. 3 llamadas, lo ignoro. A la décima, ya empieza a irritarme. Hola, Jean. ¿Dónde estás? En el balcón, en el piso más cerca de Dios. ¿Dios? Se diría que tienes una historia con Dios. ¿Me tengo que preocupar? ¿Qué debo pensar? Tenemos que pensar lo mismo. ¿Hemos sentido alguna vez lo mismo? ¿De qué hablas? Cuando hubo el atentado en Jerusalén. ¿Qué atentado? ¿El atentado en Jerusalén? Ha habido muchos atentados en Jerusalén. Desde que existe esta ciudad, no me acuerdo de ella sin atentado. Esta ciudad está siempre asociada en mi cabeza con el atentado, o más bien con los atentados. Hablo del atentado de la línea 18. En la línea 18 hubo dos atentados. Salvo que vosotros, los árabes, preferáis solo acordaros de uno. Me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que después del primer atentado tú me dijiste que iba a haber otro. En la misma ciudad, a la misma hora y en la misma línea. Desgraciadamente, tuviste razón. Tienes que comprenderme. Eso no quiere decir que yo soy Gibi. Te conozco. No tienes por qué hacerme un discurso contra los atentados. Pero entonces, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas de lo que sentiste en ese momento? ¿Qué sentí? Me acuerdo que me querías matar. ¿Matarte? ¿Por qué matarte? No sé. Quizá porque te has acostumbrado a hacer de mí carne de cañón. Jibi, ¿qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Carne de cañón? ¿De qué hablas? Estabas nerviosa, deprimida. Estabas indefensa. No sabías qué hacer. ¿Cómo digerirlo? Me acuerdo de aquella mañana. Te tomaste el café con 2 terrones de azúcar. Nunca tomas el café con azúcar. ¿Y tú te acuerdas de lo que hiciste? Yo lo he esperado. ¿Tú lo has esperado? No, no es que yo deseara que pasara. Sencillamente, tenía la intuición fuerte de que era lo que jamás programaba. ¿Por qué? ¿Jamás? Había prometido un nuevo atentado doloroso. Inmediatamente después de que Pérez los amenazara con joderlos, prometieron un atentado. Y entonces me diré, van a joderlo por la mañana antes de que él los penetre a mediodía. ¿Comprendes ahora por qué los atentados tienen siempre lugar por la mañana? Vale, vale. Pero, ¿te acuerdas de lo que hacías tú? Aparte de escuchar la radio y mirar la tele al mismo tiempo, no me acuerdo de nada. ¿Te lo cuento? Por favor. ¿Tú? Te despertaste temprano aquella mañana. Sintonizaste la radio en la cadena Galetzal. Tuviste cuidado de poner Galetzal a tope. Y te metiste en la ducha. Como el agua salía con mucha fuerza, no oías lo que decían en la radio. Cada 30 segundos gritabas desde la ducha. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo gritaba en respuesta. No, todavía no. Y tú continuabas destrozando canciones de Eric Einstein bajo la ducha. Un minuto y medio pasaba y gritabas. ¿Qué? ¿Todavía no? Y yo tuve que responderte. No. Todavía no. Y entonces dijiste, no te preocupes, va a pasar pronto. Lo prometieron. Te pregunté, ¿es que te crees las promesas de Hamas? Me respondiste, ¿en ese terreno? Sí, me las tomo muy en serio. 2 minutos más tarde, preguntaste, ¿nada aún? ¿Qué pasa con el atentado? ¿Han prometido un atentado? Y entonces entré en el cuarto de baño. Te vi cubierto de jabón blanco, muy blanco. Apenas percibía tu piel a través de todo ese blanco, tan cubierto de blanco. Me desnudé. Encendí la calefacción que siempre olvidas. Me metí en la bañera con cuidado. Estaba de pie detrás de ti. Te toqué a través del jabón que cubría todo tu cuerpo. Te cogí en mis brazos, te abracé muy fuerte y murmuré. Ha pasado. ¿Y qué hicimos después? Lo que no solíamos hacer bajo la ducha. Follamos, mientras las ambulancias se volvían locas en Jerusalén. Follar bajo la ducha. Mientras que las pompas fúnebres recogían los restos humanos en Jerusalén. Eso era sádico. ¿Cómo está tu enferma? ¿Cuándo vienes? Estaré en tu casa hacia las 8:30, 9:00. Salgo al balcón para sentarme en la silla. Mar, mar de los mares, el mar. 10:20, el mar está mudo. 10:25, el mar está inhibido. Medianoche, veo donde el mar hace espuma, pero donde se vierte, soy incapaz. Estoy solo ahora, solo. ¿Dónde está Jean? ¿Dónde está cuando la necesito? ¿Dónde está?
Los latidos del corazón pulsan con precisión. Estoy fascinado por la coordinación entre el corazón y el cerebro. Cuando el cerebro está muerto, el corazón se obstina en conservar su honor. Late con mayor precisión para reivindicar su autoridad sobre el cuerpo, como si el corazón y el cerebro se disputaran el control del cuerpo. El cerebro intenta demostrar que el cuerpo no puede sobrevivir sin sus órdenes, y el corazón afina su funcionamiento para probar al cerebro que podría haber una alternativa, que no tiene por qué recibir órdenes, que es el único que puede desobedecer al cerebro. Es sin duda un conflicto intelectual interesante, pero ¿por qué mi enferma tiene que padecerlo? Toco los pies de mi enferma. No están tan calientes como antes. Te quiero. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto puede amar un hombre? ¿Qué es capaz de hacer para salvar a su amor? Nunca he intentado responder a estas preguntas. Tan solo sé estar fascinado por el amor que te tengo. Es tan grande. No sabía que un egocéntrico como yo podía amar hasta ese punto. Me has demostrado que es posible. No te vayas. Te necesito para guardar la prueba de ello. Te necesito porque necesito el amor que te he dado. No amo a nadie como te amo a ti. Es un amor que solo puede darse una vez a una única persona. No te vayas, porque mi amor se irá contigo. ¿Me oyes? Mar. Mar de los mares. Veo donde el mar hace espuma, pero donde se vierte soy incapaz. Papá. Llora, papá. Llora, papá. Llora.